¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente aquí al canal. Me encuentro nuevamente con Evelyn Díaz. Hola, Evelyn, ¿cómo está? Hola, Luis. Muy bien, muchas gracias. Pues hoy les vamos a traer, o ella les va a traer una serie de ejercicios en los cuales les va a explicar para qué funcionan y todo por el estilo. Muchas gracias por mirar el canal. Síganse suscribiendo y gracias nuevamente por apoyar. Y les pido que compartan para que esos ejercicios también los puedan ver algunas personas más. La dejo con ustedes. Se queda con ustedes, Evelyn. Gracias, Luis. Listo. Hola, familia. Bueno, hoy les traigo una serie de ejercicios a petición de muchas personas que están ahora en casa, personas que ya no van al gimnasio porque están cerrados, porque a veces no tienen mucho tiempo. Entonces, he sacado una serie de ejercicios que son energéticos, mejora mucho la columna vertebral, y las personas que están mucho tiempo pues en las computadoras, quizá dolor en el cuello, cansancio, entonces les va a ayudar mucho para que se vean bien y sobre todo se sientan bien. Las personas que están recién operadas de una cirugía pueden consultar al doctor si ya pueden iniciar ejercicios. Él les va a recomendar empezar suave después de los 3 meses de cirugía, dependiendo del tipo de cirugía, ojo con esto, porque todo tiene que ser con prescripción médica. Las chicas que recién se hacen cirugías plásticas, ya después de los 2 meses, si no tiene lipectomía, ya pueden iniciar esta serie de ejercicios. Las señoras que recién tienen bebés, que no han pasado por el proceso de cesárea, también pueden iniciar estos ejercicios a partir de los 3 meses de haber tenido al bebé. Entonces, para empezar, es muy importante el manejo de la respiración. Cada movimiento que voy a hacer, lo voy a empezar, el movimiento cefalocaudal empieza desde la cabeza hasta los pies. Estos ejercicios van acompañados siempre de la respiración. Entonces voy a hacer unos movimientos, son 7 movimientos, para que vayan ustedes todos los días, se levantan y pueden empezar a mirar los movimientos y los pueden ir incrementando. Siempre que vamos a empezar una rutina de ejercicios para rejuvenecer el corazón, el sistema circulatorio, es necesario que el primer día hagan un calentamiento de 1 minuto. Entonces es un ejercicio de 1 minuto. Solamente, estrictamente 1 minuto. Al segundo día 2 minutos, al tercer día 3 minutos, al cuarto día ya puedes empezar a hacer 10 minutos, luego 15, y así vas incrementando de 5 en 5 cada día hasta llegar a 1 hora, que es lo que normalmente podemos hacer por cuestiones a veces de tiempo. Si tienes más tiempo, lo puedes hacer por hora y media. Así que este ejercicio es efectivo para el cansancio en la columna vertebral. Y para empezar, vamos a estar cerca a una pared. En este caso, pues elegí este lugar aprovechando hoy que estás un día maravilloso, espectacular. Estamos hoy a 7 grados centígrados, 45 Fahrenheit más o menos. Y bueno, ustedes en sus casas lo pueden hacer en la sala, en la terraza, en el patio, en un parque. Entonces no hay disculpa para quedarse quieto. Van a ver cómo se van a sentir. Entonces empezamos a hacer respiraciones profundas y vamos a tener la columna recta sobre una pared. Hoy elegí este árbol, pero empiezan a hacer estas respiraciones. Apoyan la cabeza a esta superficie, lo que tengan allí, y empiezan a alejar el cuerpo de la pared. Entonces, ¿cuánto lo van a alejar? Muy suavemente, unos 10 centímetros aproximadamente, y regresan nuevamente allí a la pared. Entonces,
1, 2, 3. Este movimiento solamente lo vamos a hacer 3 veces. Luego gira a un lado y hace otros 3 movimientos. 1, 2, 3. Vuelve nuevamente al estado inicial y giran a la izquierda y nuevamente con respiraciones. 1, 2, 3. Van a ver cómo se siente. Empiezan, a algunas personas les suena esta parte de acá, pero es espectacular. Ahora van a empezar a hacer movimientos a los lados muy suave. 1. Exhala. 2. Tres. Al otro lado, siempre exhalamos cuando estamos en esta posición y al voltear, al girar, lo que va a hacer es que van a exhalar. 1, 2, 3. Es muy sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a continuar con la parte de la columna vertebral y vamos a cambiar de posición. Las piernas van a ir en esta posición. Ya no hay que estar pegados a una pared, simplemente ponen las manos sobre las piernas y empiezan a bajar como el pecho. Y levantan. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7 y descansamos. Ahora el siguiente ejercicio sirve para masajear como la parte inferior de la columna, el coxis, masajea los órganos internos y ayuda mucho como a la energía de toda la parte del sacro. Así que vamos a empezar a hacer unos movimientos como si estuviéramos haciendo rotaciones. Entonces vamos a empezar a hacer este movimiento como rotación de la parte pélvica. 1, 2, 3, 4. No se olviden de la respiración. 5, 6, 7 y vamos a devolvernos. Es como hacer el movimiento hacia el otro lado. Lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo se siente? En la parte lumbar es espectacular cómo se siente. Ok. Este siguiente ejercicio va a estimular el hígado, también mejora la digestión, el colon, así que empezamos a hacer esa estimulación también de la columna vertebral. Las manos van acá atrás en el cuello
y empiezas a bajar a lado y lado, haciendo respiraciones de cuerpo. Baja. Exhala a la izquierda. Dos. Recuerden que el hígado es el órgano de la tranquilidad, de la felicidad y de la abundancia. Hay que mantenerlo muy joven, muy activo. Con la práctica vamos a empezar a ir mejorando este movimiento, bajando cada vez más los codos. Ok, se relajan. Ejercicio es el de la cobra, así se llama. Entonces este ejercicio es para relajar la columna vertebral, aporta energía también a la columna vertebral, libera tensión. Así que vamos a tomar esta posición con las manos al lado y levantando la barbilla. Uno. Dos. Tres. Recuerden que si tienen una cirugía reciente, este ejercicio pues lo podemos omitir, ¿no? Pues puede mirar hasta cuánto puedes realizar movimientos de acuerdo pues a la cirugía que tengan. Ahora vamos a continuar haciendo otro movimiento que también es para la tensión en la columna vertebral, y nos vamos a sentar y tomar esta posición como abrazando las piernas, y vamos a empezar a hacer este movimiento. No lo hago tan perfecto, pero bueno, esta es la intención, y sé que con todo ejercitándose diariamente vamos a ir mejorando este movimiento, como es el de rodar la columna, ¿ya? Se siente muy bien cuando la columna está siendo como masajeada, y hacer esos movimientos son espectaculares. Ahora vamos a hacer este ejercicio que es como el de la vaca. En cuatro, nos ponemos en esta posición, bajamos la parte lumbar, levantamos la cabeza. Inhalamos y exhalamos haciendo la posición como del gato, levantando, levantando, levantando la columna, que quede como en arco. Levanta.
Para las embarazadas este ejercicio les viene muy bien. Recuerden tener muy en cuenta las indicaciones médicas para hacer este tipo de ejercicios. Si el médico le indica que ya pueden empezar, entonces les viene muy bien este ejercicio. Igual, así la persona no esté operada, que llega de la oficina y quiere relajarse antes de tomarse un baño o en la mañana cuando se levanten, y verán cómo pasan todo el día energéticamente muy bien, un estado de ánimo espectacular, y empiezan a verse diferente, la piel se ve con brillo, tiene más ganas como de hacer las actividades del día. Lo digo porque estos ejercicios los practico a diario, no, día de por medio, cuando tengo tiempo, me dedico a hacerlos. Así que bueno, ahora hay que tener en cuenta que los ojos también son órganos que necesitan movimiento, siempre están mirando hacia adelante y nunca le prestamos atención. Hay que también ejercitar, porque en el cuerpo humano tenemos muchos músculos que a veces los dejamos muy, muy quietos. Entonces es empezar a hacer como este movimiento rotatorio de los ojos, mirando así, arriba, al lado, abajo, este movimiento. Se siente extraño a veces, hay personas que se marean, pero es porque son músculos que a veces no tenemos en movimiento. Y también hacer como una mirada horizontal. Entonces miran acá sin mover la cabeza, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda y a la derecha, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Ves? Y también cuando estemos en esta posición, muchas veces no hay tiempo, las personas están muy ocupadas en sus labores, y hay momentos en que tenemos espacio de descanso y estamos sentados, podemos empezar a hacer este movimiento también de las manos adelante, levantamos los brazos a los lados, y son sencillos pero que nos viene muy bien. El trabajo con las manos, siempre estamos en el computador, o las personas que tienen que hacer las manos en ciertas actividades que requieren de fuerza, entonces hay momentos en que también podemos relajarlos haciendo este ejercicio del pulgar con cada dedo. Se devuelve y empieza. Y son ejercicios que son sencillos, pero que los podemos hacer mientras estamos en un receso. Este movimiento. Sí. Me suena, ¿verdad? Perfecto. Las señoras que están en las casas con los niños, que los niños quieren jugar a toda hora, pero que ellas a veces quieren hacer los ejercicios, les tengo una idea. Pueden hacer sentadillas con los niños también. Ponen los niños acá o en la espalda, los agarran así y pueden hacer las sentadillas. Después de hacer estos ejercicios de calentamiento, también pueden hacer bailoterapia con un palito, hacer ejercicio de calentamiento, y luego con los niños están jugando con ellos y están haciendo sentadillas, empiezan a bajar con ellos, hacer las sentadillas con ellos. También pueden hacer este movimiento
que le llamamos tijera, algunas personas le tienen ese nombre. Entonces, con los niños acá empiezan también a bajar, a hacer este movimiento. Si tienen mancuernas, pues es espectacular. Y ahora les voy a enseñar también otro movimiento que pueden hacer en casa con los niños. El ejercicio que le digo siguiente para los niños es sentada en una mesa, en una silla. Entonces se sientan, los niños los sientan aquí y empiezan a levantar y hacen pierna. Entonces levantan y empiezan a jugar con ellos y están haciendo ejercicio. ¿Qué les parece? Es pues una idea que les aporto porque eso lo hacía cuando mi hijo era pequeño. Otro movimiento también que es sencillo y que sirve también para relajar es con la pierna tendida, la otra, la pierna izquierda baja y vamos a estirar. Se olviden de la respiración. Ahora con la otra intercambiamos y hacemos este movimiento. Luego, acostadas en una colchoneta, agarramos acá, tocamos los talones y levantamos la parte pélvica. Hoy estoy contando pocos movimientos, son 7 por cada movimiento mientras estamos pues aprendiendo, pero ya luego en sus casas les están aumentando hasta que lleguen a 100, 108, 110. Tú le puedes ir aumentando depende de su tiempo para que empieces a tener como esa rutina a diario. Bueno, a todas y a todos nos gusta vernos bien y sentirnos bien, ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar un ejercicio de respiración para liberar el estrés. Nos sirve también para liberar tensiones, para rejuvenecer los pulmones. Si tenemos unos pulmones jóvenes, una buena circulación, pues nos vamos a ver bien, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hacer respiraciones. Entonces vamos a tapar como esta fosa nasal, así, y tomamos respiración por esta. Inhalamos. Y exhalamos por esta fosa nasal. Ahora tomamos aire por esta fosa nasal y la sacamos por la siguiente. Cuando tomamos el aire, contamos 10 segundos sosteniendo. Exhalamos, sostenemos 10 segundos, inhalamos nuevamente, exhalamos.
exhalamos. Este ejercicio lo podemos hacer en la mañana. Ojalá, si tú te levantas 4 o 5 de la mañana, te viene muy bien y te rejuvenece. Además, les voy a contar una anécdota. Hace unos días empezamos a hacer estos ejercicios en la sala de la casa. Estaba mi sobrino jugando también con nosotros allí y empezó a imitarnos. De hecho, nos corregía: ese ejercicio no se hace así, debe poner las piernas así y así. En fin, fue un juego, fue algo como de compartir y de estar allí en familia. Y esa semana se notó el cambio en él. Mi hermana me preguntaba, ¿qué pasó con el niño? Que lo veo tan tranquilo, tan calmado, tan feliz. Pues yo le dije, no sé, ¿qué hicimos de diferente? Hicimos los ejercicios y él participó en los ejercicios. Esa semana estuvo muy tranquilo. Entonces, esto, no me crean, simplemente practíquelo y me van a contar los resultados. Muchas gracias. Bueno, espero les hayan gustado esta rutina de ejercicios. Lo hago con mucho cariño para ustedes, y así que bueno, síganos en las páginas Luis Alberto de Todo Un Poco en YouTube. También me pueden encontrar en Índigo Ser Palmira en Facebook. Y si tienen algún comentario, alguna sugerencia, con mucho gusto le responderé al correo electrónico indigocer1@gmail.com. Muchas gracias.